Hola a todo el mundo, soy Dan, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un tema candente que está revolucionando el mundo de la tecnología móvil. La inminente batalla entre el nuevo A18 Pro y el Snapdragon 8 Generación 4. Estos dos titanes están listos para enfrentarse en una guerra preciosa por el dominio del mercado de los smartphones. En este vídeo vamos a desglosar las características, ventajas y posibles desventajas de cada uno para que puedas decidir cuál es el mejor para ti. ¡Vamos a ello! Antes de entrar en detalles, es importante mencionar que el Snapdragon 8 Generación 4 aún no ha sido presentado oficialmente y el A18 Pro tampoco está a la venta. Sin embargo, ya han aparecido algunos tests de rendimiento que nos permiten tener una idea bastante precisa de sus potencias. Estos benchmarks nos ofrecen una forma fácil y confiable de comparar el rendimiento de ambos procesadores, aunque todavía no estén disponibles en el mercado. Empezamos con los tests más actuales de Qualcomm. El Snapdragon 8 Gen 4 ha mostrado resultados impresionantes en los benchmarks preliminares, destacando en áreas como el rendimiento de la CPU y la eficiencia energética. Estos tests sugieren que Qualcomm ha logrado optimizar su arquitectura para ofrecer un equilibrio perfecto entre potencia y duración de la batería. Por otro lado, los tests del A18 Pro de Apple también han sido reveladores. Este procesador ha superado a sus predecesores en casi todos los aspectos, con mejoras significativas en el rendimiento gráfico y en la capacidad de procesamiento de inteligencia artificial. Apple parece haber centrado sus esfuerzos en hacer del chip A18 Pro un chip extremadamente potente y versátil. En una comparativa directa, ambos procesadores tienen sus puntos fuertes. Mientras que el Snapdragon 8 Gen 4 destaca por su eficiencia energética y rendimiento equilibrado, el A18 Pro brilla en tareas gráficas y de inteligencia artificial. La elección entre uno y otro dependerá en gran medida de tus necesidades específicas y de lo que busques en un smartphone. Finalmente, vamos a revisar los tests filtrados que comparan directamente ambos procesadores. En Geekbench 6, el Snapdragon 8 Gen 4 ha obtenido una puntuación de 3.236 en la prueba de un solo núcleo y 10.049 en la prueba multinúcleo, mientras que la 18 Pro ha conseguido 3.409 y 8.492 respectivamente. En el benchmark AnTuTu, el Snapdragon ha alcanzado una impresionante puntuación de 3.070.269, superando a la 18 Pro que obtuvo 1.915.000. En 3D Mark Wildlife, el Snapdragon 8 Gen 4 ha logrado 17.304 puntos, mientras que la 18 Pro ha obtenido 10.008 puntos. Estos resultados muestran que, aunque ambos procesadores son extremadamente potentes, el Snapdragon 8 Gen 4 tiene una ventaja significativa en rendimiento general y gráfico. La elección entre el Snapdragon 8 Gen 4 y el A18 Pro dependerá de tus necesidades específicas y de lo que busques en un smartphone. Déjanos tus comentarios abajo y dinos cuál crees que será el ganador de esta guerra tecnológica. Además, es interesante notar que ambos procesadores utilizan el mismo proceso de fabricación de 3 nanómetros, lo que garantiza una eficiencia energética y un rendimiento excepcionales. Sin embargo, las versiones más potentes de dispositivos Android, equipados con el Snapdragon 8 Generación 4, pueden contar con hasta 24 GB de RAM, mientras que los dispositivos de Apple con el A18 Pro están limitados a 8 GB de RAM. Esto puede suponer una ventaja significativa para Qualcomm en pruebas intensivas y multitarea, ya que en una mayor cantidad de RAM permite manejar más aplicaciones y procesos simultáneamente sin comprometer el rendimiento. En escenarios de uso intensivo, como juegos de alta demanda gráfica o edición de vídeo, esta diferencia en la capacidad de RAM podría inclinar la balanza a favor de los dispositivos Android con Snapdragon. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué nos depara el futuro en términos de juegos AAA? Apple ha prometido traer una avalancha de títulos AAA a sus dispositivos, aprovechando el máximo de poder de la 18 Pro. Sin embargo, en el mundo de Android, la incertidumbre reina hasta la presentación oficial. A pesar de esto, si algo no cambia drásticamente, el poder gráfico de los dispositivos de Android con el Snapdragon 8 Generación 4 parece estar muy por encima de lo nuevo de Apple. Imagina la emoción de comparar estos juegos en la misma configuración, enfrentando a los mejores equipos
que llevan estos SoC en una batalla épica a la supremacía gráfica. La guerra tecnológica nunca ha sido tan emocionante. ¿Y tú? ¿De qué equipo eres? ¿De Qualcomm o de Apple? ¿Es importante la potencia gráfica para ti? Apple sigue dominando en rendimiento de un solo núcleo, pero en el rendimiento multinúcleo, Qualcomm parece haber tomado la delantera. Aunque no hemos hablado mucho de las gráficas integradas, los datos sugieren que el Snapdragon 8 Gen 4 tiene una ventaja significativa en este aspecto. Las pruebas de rendimiento gráfico muestran que el Snapdragon 8 Gen 4 supera a la 18 Pro en benchmarks como 3D Mark Wildlife, lo que implica mejor desempeño en juegos y en aplicaciones gráficamente intensivas. Esto se debe en parte a la arquitectura avanzada de la GPU de Qualcomm, que está diseñada para manejar cargas de trabajo gráficas más pesadas con mayor eficiencia. Por otro lado, Apple ha optimizado su GPU para ofrecer un rendimiento excepcional en su sistema cerrado, lo que significa que los juegos y aplicaciones estén altamente optimizados para el hardware de Apple. Esto puede traducirse en una experiencia de usuario más fluida y consistente, aunque los números brutos de rendimiento gráfico favorezcan a Qualcomm. En resumen, si la potencia gráfica es crucial para ti y prefieres un dispositivo Android, el Snapdragon 8 Generación 4 podría ser la mejor opción, pero si valoras la optimización y la experiencia de usuario en el ecosistema de Apple, el A18 Pro sigue siendo una opción formidable. Déjanos tus comentarios abajo y dinos cuál crees que será el ganador de esta guerra tecnológica. Y recuerda, la tecnología no espera a nadie.